Quienes se movilizan por el bypass Quevedo Chone y la vía que conduce a la comuna El Poste tienen inconvenientes al momento de querer ingresar o salir por la intersección que une a los puntos mencionados. Personas a bordo de camiones, motocicletas, bicicletas, entre otros, consideran necesaria la implementación de dispositivos de señales para prevenir siniestros viales. Esto todos los días accidente aquí, se va el FEMAR porque esta vía circula bastante ya para dentro del poste. Sí necesitamos un FEMAFER nosotros por aquí. Aquí había algunos accidentes, yo he visto, oiga, algunos, más son las motos. Sí vale un FEMAFER aquí, que nos ayudara con eso. Se necesita un semáforo porque aquí hay muchos carros que no pueden salir. Y el tráfico es muy tremendo cuando uno llega en este lugar. Siempre es peligroso, los vehículos siempre se botan porque andan más deprisa y entonces uno como más calmado solo anda pedaleando, no hay motor aquí. La amplitud de la vía provoca que quienes tienen la preferencia no se dan el paso a los demás e incluso por esta razón se genera la congestión vehicular en plena intersección. Justo es peligroso, imagínate ahora que estos cuatro carriles y los carros son más velocidad, más peligro hay que lo que había antes. Hay mucho tráfico aquí, demasiado tráfico. Los carros vienen con más velocidad y entonces uno tiene que calmar la velocidad. Bueno, en la bicicleta casi no nos respetan, pero... Por esta razón han solicitado que en el lugar se implementen muros rompevelocidades, pero las respuestas no han sido favorables. Recalcaron que la presencia de agentes de tránsito no es constante en el punto. Hacen un llamado a las autoridades para que consideren el pedido de la ciudadanía. De esta manera se podrían evitar los constantes accidentes de tránsito. Hay veces, de repente hay, pero arriba en el redondel, pero aquí en este lugar no. Todos aquellos que se movilizan por dicho punto corren el riesgo de verse inmersos en algún accidente de tránsito. Nadie está exento, señalaron. Por ende, también sugieren a los demás conductores respetar los límites de velocidad por la seguridad de todos. Con imágenes de César Vélez, informó Jennifer Vega, Saracay Noticias.